winners of Unido Las Americas. Aquí estamos en San Francisco, en la zona Misión, que tiene mucha cultura latina, así que nos sentimos bien en casa aquí. Nosotros tenemos una reunión muy importante aquí en el Impact Hub de San Francisco. Vamos a conocernos con dos figuras muy importantes aquí. Número uno, Jesse Martínez, es un emprendedor muy exitoso en la ciudad de San Francisco. Y número dos, Marisela García Márquez, que tiene una empresa que se llama Iberus, que conecta inversionistas con emprendedores, enfocándose en la comunidad latina. Así que eso va a ser una oportunidad buenísima para que ustedes, los dos ganadores, puedan compartir su proyecto, servicio, ideas con ellos para ver qué tipo de feedback tienen. Así que nos vemos ahí. ¡Hey, guys! ¡Marisela! Hola, Brian. ¿Cómo estás? Bien, yes, bien. Hey. Hola. What's up, brother? How you doing, brother? What's up, man? You too, man. Hola a todos. Hola. Bienvenidos a San Francisco. Bienvenidos al Impact Hub. Y pues me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar esta semana en San Francisco. Y pues un poco más de mí, qué es lo que hago para que empecemos a conocernos un poco mejor. Marisela García, y soy la fundadora de Iberus. Y lo que somos una compañía de consultoría basada en Silicon Valley, donde ayudamos a inversionistas internacionales a colocar nuevas oportunidades de inversión en tecnología. Entonces, básicamente, busco las oportunidades que están principalmente en Silicon Valley, pero dado que tengo mucho humor, mucha pasión también para los ecosistemas de Latinoamérica, también he ayudado a conectar estas oportunidades de capital también dentro de los ecosistemas que son de México, principalmente Brasil, Colombia. Entonces, pero estamos aquí hoy, yo, Jessy, ahorita en un momento se van a presentar, pero estamos aquí para apoyarlos. Gracias, Marisela. Lo que dijo ella. De conocernos aquí, bienvenidos otra vez a Impact Hub aquí en San Francisco. Mi nombre es Jesse Martínez, mis papás son de México, nací en Houston y en 97 llegué aquí a San Francisco para trabajar para una startup. So ahorita tengo mi propia startup que se llama CareerForce, que estamos enfocados en ayudando a las comunidades a ser Salesforce Certified Admins. Pero lo que estamos, ya tenemos más de un año y lo que queremos hacer es crear un pipeline de talento que viene de Community College, que viene de las comunidades latinas, latinos y de los veterans, así, es artistas lo que digo. Y al mismo tiempo soy el fundador de Latino Startup Alliance, que es mi non-profit donde estamos enfocados a ayudar a los Latino Tech Founders. Solo pensamos en el año 2011, éramos 6 aquí en el área de la misión, así como un grupo de Mira, y ahora somos más de 1,000 miembros alrededor del mundo. So, gracias que estás aquí con nosotros, y muy encantado de escuchar los proyectos, sus compañías que están trabajando, y a ver cómo le podemos ayudar aquí en el ecosistema de Silicon Valley. Bueno, Marisela, Jesse, de verdad estoy muy emocionada de poder estar aquí y compartirles mi emprendimiento que lleva 15 meses de vida, es poco el tiempo el que estamos, pero ha tenido un impacto social importante en mi ciudad y en mi país. Mi proyecto se denomina Mujeres al Volante. Somos una agrupación de mamás con autos particulares que brindamos este servicio de transporte exclusivo para mujeres, niños y personas de la tercera edad. ¿Por qué exclusivo este segmento? Porque velamos no solamente la seguridad del pasajero, sino también de la conductora, que se siente mucho más tranquila en salir a elevadas horas de la noche sabiendo que va a ir a recoger a otra persona de su género o a una señorita de una fiesta, que poder recoger quizás un varón que tenga copas encima. Entonces, la seguridad viene por ambas partes. Empezamos siendo 4 conductoras, ahora somos alrededor de 49 mujeres y esto se ha visto un impacto muy interesante. ¿Por qué? Porque las familias que hoy por hoy
tanto el papá como la mamá tienen que trabajar para mantener sus hogares, era muy difícil con quién manda a sus hijos a las actividades extracurriculares. Pasa que a veces los hermanos están en sus actividades o los familiares tienen ya pues sus cosas. Entonces ahora contratan a mujeres al volante y se sienten seguros porque es una mujer de la cual mandamos toda su documentación y llegan a tener unos nexos súper interesantes con la familia. Y estas mujeres que no pueden acceder a un trabajo tradicional han encontrado en Mujeres al Volante una fuente de ingreso en sus tiempos libres o mientras llevan a sus hijos, porque muchos, incluyéndome, yo llevo a mi hija al colegio y también llevo otros pasajeros del mismo colegio. Entonces estoy generando un ingreso adicional. Y otro segmento que hemos afectado positivamente son, por ejemplo, mujeres de la tercera edad. No muy grandes, pero sí que ya no pueden acceder a un trabajo porque la brecha de edad no les permite postularse. Y en Mujeres al Volante están trabajando, toda su vida han manejado y ahora vuelven a reinsertarse, si se quiere, económicamente, porque llevan niños, llevan otras señoras y se hace como una terapia entre pasajeros y entre conductoras también, porque hacen amistad, la relación es diferente de cualquier transporte público. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por la atención que nos están prestando. Yo les voy a exponer sobre mi proyecto que se llama Llana Master. Entonces, para empezar con el problema que existe, es que en Guatemala y en algunos otros países de Latinoamérica existe una irregularidad en el servicio de agua potable, lo que quiere decir que las personas no tienen acceso a agua a las 24 horas del día. Entonces, por esta razón, las personas tienen que almacenarla para utilizar en momentos que no hay servicio. El problema que trae esto, entre muchos otros, es que las personas tienen que manualmente almacenar agua en sus recipientes. Entonces, hay sectores en Guatemala en donde el agua solo llega de madrugada a 2 horas, todas las personas se tienen que levantar a la hora que llega el agua y llenar sus recipientes lo más que puedan, ¿verdad? Hay algunos otros sectores en Guatemala en que ni siquiera saben a qué horas llega el agua, entonces ellos tienen que estar revisando constantemente a ver si hay agua para almacenar. Entonces, eso le genera un montón de pérdida de tiempo a las personas y en algunas ocasiones las personas dejan el chorro abierto porque no está cayendo agua, pero no se dan cuenta que se quedó abierto. Entonces, cuando el agua viene, se llena, se rebalsa todo y hacen una mojazón y desperdician agua que es escasa, y desperdician dinero y después tienen que estar limpiando. Entonces, al final desperdician muchísimo más tiempo y dinero. Entonces, lo que nosotros hemos creado es Llana Master, que es esta válvula. Y nace especialmente por las necesidades de una señora de avanzada edad. Tenía 85 años y todos los días tenía que madrugar para poder recolectar agua. Pero tanto madrugar, el sereno le empezó a afectar la salud, entonces se enfermó y el hijo dijo, algo tenemos que hacer. Entonces así es como nace Llana Master. Llana Master es una válvula magnética que se conecta a los chorros y se conecta la válvula en el recipiente que se quiera llenar. Sea cual sea, se pone en la orilla del recipiente y se deja conectado y el chorro encendido. Entonces el agua fluye a través del dispositivo y cuando el recipiente que quieren llenar se llena, Llana Master corta el flujo del agua. Todas las personas ya no tienen que madrugar para recolectar agua, solo lo dejan conectado y lo hace automáticamente, sin utilizar electricidad ni ninguna otra fuente de energía. Venden unos dispositivos que se conectan al mismo chorro y tienen como 3 salidas o 4 salidas, como una extensión de electricidad. Entonces ya se conectan varios de estos al mismo chorro. Entonces ya con un chorro pueden llenar varios recipientes automáticamente. Hay unas piezas que mandamos a hacer a China, pero hemos invertido más de $2,000 y son solo piezas de prueba. No nos pueden mandar un lote de piezas grandes, solo nos mandan 5 por prueba. Entonces cada vez que nosotros queremos intentar una nueva pieza, tenemos que gastar $700 y nos mandan 5 piezas nada más. Si no funciona, tenemos que buscar otro molde y así sucesivamente. Entonces la producción y básicamente el dinero es lo que nos ha limitado a hacer ya prototipos para vender. Nosotros lo que hemos hecho es participar en competencias, así como la convocatoria de Brian. Entonces ahorita hemos ganado más de $15,000 en capital semilla y eso es lo que hemos invertido para hacer los moldes y traer las piezas. Los 15,000 es lo que hemos obtenido alrededor de estos 2 años que hemos estado desarrollando el proyecto. Entonces, y los hemos ido gastando conforme el tiempo. ¿Ya gastaste el 15,000? Exactamente. Haciendo prototipos, mandando a hacer moldes, comprando impresoras 3D. Soy Marisela García Márquez de Iberus y estamos uniendo las Américas. Aquí estamos en Uber, nosotros tenemos una reunión con ellos, vamos a compartir lo que está haciendo Gabriela con su proyecto Mujeres al Volante
y estamos muy emocionados para aprender las mejores prácticas que están haciendo Uber con mucho éxito. Y nosotros creamos mucho en compartir conocimiento y Uber tiene mucho, mucho éxito en este momento. Entonces ellos van a dar algunos consejos, algunos tips sobre lo que está funcionando muy bien para ellos, mientras que ella está pensando en cómo puede escalar su marca y su empresa y su servicio. Así que no podemos grabar y tenemos que respetar eso, pero estamos muy felices por la oportunidad de estar aquí en San Francisco en Uber para hablar y compartir y conocer más. Una experiencia maravillosa poder conversar con la gente de Uber y poder tratar esos conocimientos que ellos tienen y los consejos que me están dando para poder escalar con mujeres al volante y tomar esos consejos tan prácticos que sin duda van a ser fundamentales para el crecimiento de mujeres al volante. Bueno, sistematizar lo que estoy realizando, ver en qué medida puedo optimizar estos procesos para que no demanden tanto tiempo mío y así de esa manera poder crecer y escalar. Y bueno, ver la posibilidad de utilizar plataformas open sourcing y de esa manera ser más óptimos en el trabajo que estoy realizando. Para mí ha sido fundamental esta reunión porque está muy relacionado con la actividad que estoy realizando y sin duda voy a poner en práctica estos consejos que me han dado, ¿no? Me siento muy honrada del tiempo que han destinado para poder escuchar acerca de mi proyecto y darme estos tips tan interesantes para poder crecer. En el próximo episodio de Uniendo las Américas. Entonces, ¿mañana qué vamos a hacer? Mañana tenemos un día muy lleno en Google. ¡Eso! ¡Muy bien! Tenemos un tour y tenemos una sesión de preguntas y respuestas.